Precioso, un sol radiante, un buen clima. Y eso tiene que ver porque hoy empezamos justamente nuestras reuniones presenciales después de casi año y medio ya, más o menos. Bastante tiempo. Esta pandemia ha diezmado las vidas de muchos hermanos nuestros, pero no ha acabado con nuestra fe. Así que nosotros vamos a seguir reuniéndonos, como siempre, porque lo que queremos hacer justamente es aprender de las cosas de Dios. Queremos aprender de la palabra de Dios. Entonces, los esperamos, conéctense un momento, vamos a empezar el estudio, pero les dejo con unos anuncios. Familia, buenos días. ¿Qué te parece si te pones de pie, por favor, y nos acompañas en alabanza? Qué bueno volver a vernos después de tanto tiempo. Tómate este tiempo para cantarle al Señor y acompáñanos con tus palmas, ¿sí? Y cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Y cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces.
haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y en la oscuridad vas, siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes, en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Lo haces bien. Amén. Qué lindo es estar todos reunidos. Acompáñenos cantando la siguiente canción que habla cómo corremos a nuestro Padre en diferentes circunstancias. Amén. ¿Cuántos corremos a nuestro Padre? ¿Corremos a nuestro Padre? Bueno, acompáñenos cantando esta canción al Señor. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado, para solo andar, para solo. Corazón, y me acercaste a tu corazón, cuán grande.
Para el Señor. Ahora los dejamos con el pastor Johncito. Muy buenos días. Qué alegría poder reunirnos una vez más. Después de tanto tiempo, Dios ha sido fiel, Él es bueno. Y estoy muy feliz que están aquí todos ustedes. Bueno, pueden tomar asiento si gustan. Bueno, algo ha sucedido muy interesante durante la pandemia en cuanto a nuestra iglesia. Muchos de ustedes se congregaban con nosotros cuando estábamos en Cajamarca. Y mira el lindo lugar. Gracias. Gracias. El lindo lugar donde el Señor nos ha dado para reunirnos ahora en un jardín, ¿sí? Y con distanciamiento y otras cosas. Este local pertenecía a otra iglesia que se llama El Refugio de Baños del Inca. Y el pastor me llamó y me dijo: John, mi esposa está enferma, necesita un cuidado en los Estados Unidos. ¿No te interesa asumir la responsabilidad de la iglesia? Decidimos entonces unir a dos iglesias en una sola. Y es interesante porque el pastor de la iglesia de Calvary Chapel, Cajamarca, me llamó recientemente también con el mismo deseo de unir no solamente dos, sino tres iglesias en una. Y Dios está haciendo algo muy interesante. Si necesitan una Biblia, por favor, levantar la mano. Johnson está allí para repartir las Biblias si necesitan. Y por casualidad tenemos otro grupo que está con nosotros también. Un grupo de jóvenes, los llamamos los Talmidim. Son de Calvary Chapel Pachacútec, por Ventanilla, en Lima. Están con nosotros estudiando en el Instituto Bíblico, preparándose para servir al Señor. Entonces, son cuatro iglesias o cuatro grupos que se han unido en una sola. Y a mí se me hace muy interesante. Y tiene algo que ver con nuestro estudio en el día de hoy también. Si quieren abrir en sus Biblias, vamos a empezar un nuevo libro hoy día. Es el libro de Primera de Corintios. Y el Señor tiene un mensaje muy importante para nosotros en el día de hoy también. Espero que estén cómodos. La próxima semana vamos a tener un techo mucho más grande, un toldo, para que no se quemen la cabeza, pues, ¿sí? Y si necesitan pararse para cambiar de asiento, está bien entendido. Algunos van a tener frío, especialmente cuando empieza la lluvia. Otros van a tener calor por sentarse en el sol. Entonces, muy bien. ¿Por qué no oramos? Y vamos a empezar con nuestro estudio. Señor, gracias por un libro como Primera de Corintios que podemos estudiar para recibir de ti orden e instrucción también. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús hoy día. Amén. Bueno, Pablo, el apóstol, escribió este libro, escribió a los de la iglesia de Corinto. Corinto se encuentra en actualmente el país de Grecia. Y algo sabemos acerca de los corintios, los habitantes de la ciudad, eran conocidos como borrachos, eran conocidos como personas inmorales. Era un puerto y los navegantes de todo el mundo llegaban al puerto de Corinto para festejar, para
estar con las mujeres para emborracharse. Y la iglesia, perdón, el pueblo, la ciudad de Corinto era conocido por su inmoralidad, por su borrachera. Incluso tenían allí un centro de adoración de su diosa Afrodita y adoraban a su dios con inmoralidad sexual. Tenían prostitutas en el templo de ella y llegaban los hombres para adorar a su dios con las mujeres que estaban allí en el templo. Entonces ya tienen la idea qué clase de personas estaban allí. Y Pablo tiene que escribir a la iglesia de esta ciudad para exhortarles y decirles unas cosas. Lamentablemente, esa iglesia estaba permitiendo algunas de las cosas que practicaban allí en su iglesia. Entonces, tenemos aquí una carta de corrección. Pablo tiene que escribir a una iglesia, la iglesia en Corinto, para decir a los miembros lo que estaban haciendo mal. Y he puesto título de esa carta, la primera epístola de Pablo a los Corintios, es una exhortación práctica, es para decirles lo que estaban haciendo mal, para no volver a hacer esas maldades. ¿Y por qué estamos estudiando nosotros esta carta? Bueno, podemos entender qué es lo que Dios espera de nosotros, cuál debe de ser nuestro comportamiento, qué es lo que debemos de hacer, lo que es lo que no debemos de hacer. Y lamentablemente Pablo tenía que corregir a los corintios y decirles que eran inmorales, eran ignorantes, eran borrachos, eran inmaduros. Entonces aquí tenemos una carta bien práctica de cómo corregir a los errores que hay en la iglesia. Por eso estamos leyendo, pero en verdad es una carta muy linda también. No sé si se acuerdan de 1 de Corintios capítulo 13, que habla de qué, del amor. Entonces el amor es sumamente importante y vemos que Pablo está corrigiendo a una iglesia con mucho amor también. Podemos nosotros aprender de sus errores. Entonces, ¿por qué no empezamos en el capítulo 1 con el versículo 1? Nuestro estilo es que estudiamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, para tener todo el consejo del Señor. Entonces, vamos a ver lo que nos quiere decir. Aquí tenemos el saludo de Pablo a los corintios. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay mucho que Pablo dice aquí que debemos de entender. Uno, él dice que es un apóstol. Es llamado a ser un apóstol. Vemos que el llamado de Pablo es ser un apóstol. Ahora quiero que sepan que cada uno de nosotros tenemos un llamado. Hay algo que debemos de hacer como cristianos. No simplemente nos sentamos para calentar una banca. Estamos en el campo de juego, en el campo de batalla. Tenemos todos responsabilidades y tenemos que hacer. Pablo va a hablar aquí acerca de los dones del Espíritu Santo en este libro. Capítulos 12, 13 y 14 tienen que ver con los dones del Espíritu Santo. Y espero en nuestro tiempo juntos estudiando este libro que descubramos nuestros dones. ¿Ustedes saben cuáles son los dones espirituales que ustedes tienen? ¿Sí? No todos están levantando las manos. Tal vez la mayoría necesitamos descubrir cuáles son los dones y eso es lo que vamos a hacer más adelante. Pablo tenía el don de apóstol y la palabra apóstol en griego en el cual fue escrito este libro al inicio significa enviado. Pablo fue enviado
de una iglesia. Sabemos que la iglesia en Antioquía le envió a Pablo para ser misionero. Y para mí eso es lo que significa ser apóstol. Pablo es un misionero. Él establece iglesias y levanta líderes y los prepara y él va a otro sitio. Pablo estaba en, por ejemplo, la ciudad de Éfeso más de 3 años. Y sabemos que él estaba aquí en Corinto 1 año y medio. Él levantó la iglesia, levantó la obra, puso sus líderes y lamentablemente en su ausencia han ido de Guatemala a Gualtepeor. Entonces, por eso Pablo les está escribiendo, diciendo, yo soy apóstol. Y dice, no por mi voluntad, sino por voluntad de Dios. Es Dios que me ha colocado como apóstol. Y entonces entendemos cuál es su llamado, sabemos cuál es su don, sabemos que ha sido por la voluntad de Dios. Y escribe juntamente con una persona que se llama Sóstenes, nuestro hermano. Y menciona, esa carta es para la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora necesito aclarar algo, ¿sí? Cuando decimos los domingos en la mañana, vamos a la iglesia, muchas veces estamos pensando, pues vamos a un edificio, vamos a un lugar. Cuando en verdad la palabra iglesia, que es la palabra eclesía en griego, significa un grupo de personas, no es un edificio. Entonces vamos a la eclesia. ¿Pueden decir eclesia? Eclesia. Entonces es un grupo de personas, no es un edificio. Y qué bueno, porque nosotros no tenemos un edificio. Tenemos una casita y tenemos un jardín, tenemos un patio donde nos reunimos en este tiempo de pandemia, ¿sí? Entonces, ustedes son la eclesía. Nosotros todos somos la iglesia de Dios, que se reúne, no en Corinto, pero hoy día estamos en Baños del Inca. Dice, a los que están o han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aquí tenemos dos palabras muy interesantes. Santificados y llamados a ser santos. Déjenme explicarles lo que significa ser santo. Ahora necesitamos quitar de nuestras mentes la idea de una escultura, una imagen, de una persona que ha sido elegido para ser santo. No, la palabra santo significa puro, significa limpio. Y es lo que Dios ha hecho a nosotros los creyentes, nos ha purificado, nos ha hecho limpio. Otra palabra es perfecto. Dios nos ha hecho perfectos en Él. Entonces tú y yo, los seguidores de Jesús, somos ¿qué? Santos. Y estamos en un proceso que se llama el proceso de la santificación. Ahora, dijo Jesús algo muy interesante en el libro de Mateo. Él dijo, si su justicia no fuere mayor de la justicia de los escribas y los fariseos, en ninguna manera van a entrar en el reino de Dios. Y los pobres apóstoles, los discípulos, estaban diciendo, nosotros somos pescadores, no somos perfectos. Los saduceos, los fariseos, dedican sus días a estudiar la palabra de Dios. Es lo que hacen. Leen la Biblia, oran, memorizan las escrituras y nosotros estamos lejos de eso. Sin embargo, dijo Jesús, ustedes tienen que ser mayores que los fariseos. Y dijo algo muy interesante después también. Él dijo, si su justicia no es mayor que la justicia de los... dice él, sed perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Ahora una pregunta, ¿cuántos perfectos tenemos hoy día? ¿Sí? Bueno, somos perfectos, los que somos perfectos, es porque hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Jesús nos ha regalado su justicia. Como Jesús es perfecto, ahora nosotros somos perfectos. Pero en nuestras vidas vemos otra realidad. No sé si ustedes, pero yo lucho con el pecado. ¿Ustedes también?
Y a veces caigo. Y a veces hay tropiezos en mi vida. A veces hago las cosas que no agradan a Dios. Yo veo que no soy perfecto. Pero lo lindo es que la Biblia dice, si confieso mi pecado a Él, Él es fiel para limpiarme. Y me considera perfecto. Eso es lo que significa la palabra santificado. Ahora, quiero decirles que Dios ya ha anunciado a los seguidores de Él, los que confiamos en Él, los que hemos puesto nuestra fe, nuestra salvación en Él, ha dicho que nosotros somos justificados. Hemos sido justificados. Eso significa que los justificados vamos a ir al cielo, a la presencia de Dios. Vamos con Él. Es un hecho. No es un tal vez, un quizás. Es un hecho. Lo aceptamos por fe. ¿Sí? Pero encontramos otra realidad. Seguimos pecando. Seguimos ofendiendo al Señor. Es bueno saber que la santificación es un proceso. Eso significa que estamos creciendo, estamos madurando en la santificación. Cuando yo veo atrás en mi vida, debo de ver crecimiento, madurez. Ya no soy tan pecador como era antes. Y de aquí en 5 años debo de ver hacia atrás y decir, wow, mira cómo he crecido y he madurado. La salvación es un hecho. Vamos al cielo. Hemos sido justificados por lo que hizo Jesús en la cruz. Ahora estamos en un proceso de santificación. ¿Y cuándo termina el proceso de la santificación? ¿En el año 2024? ¿O cuando llegue a los 70 años de edad? No. Es un proceso que es de por vida. Algún día, cuando parto de esta tierra, voy a dejar mi cuerpo de pecado atrás y voy a estar en la presencia del Señor y no luchar nunca más con el pecado. Qué buena noticia, ¿no? Dios ya nos ve como santos y la santificación es un proceso. Estamos creciendo, estamos madurándonos. Y Pablo está escribiendo a este grupo en la iglesia de Corinto para decirles, ustedes están en un proceso de santificación. Está bien dejar las flores allí. Está bien. Dice aquí, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo dice aquí, a cualquier que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice gracia y paz a ustedes. Gracia y paz. Quiero enseñarles unas palabras en griego, en hebreo, ¿está bien? La palabra gracia es la palabra, mejor les voy a decir paz, ¿sí? Paz es la palabra shalom. ¿Pueden decir shalom? Shalom. Es un saludo que un judío va a otro judío. Hoy día, cuando vamos a Israel, saludamos a la gente, no decimos hola, ¿qué tal?, sino decimos shalom, ¿sí? La otra palabra, gracia, es la palabra caris. ¿Pueden decir caris? Caris, ajá. Y caris significa, bueno, es gracia, pero significa el favor de Dios no merecido. No merezco el favor de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que me dice la Biblia que merezco? La muerte. Y porque soy pecador, merezco sufrir la eternidad en las llamas del infierno. Yo no quiero ir al infierno. Creo que ninguno queremos ir al infierno. Lo lindo es que Dios no quiere que vayamos al infierno y por eso nos ha dado su gracia, su favor no merecemos. Nunca podríamos
merecer su favor. ¿Qué es lo que tenemos nosotros como resultado de su gracia? Tenemos paz. Y por eso dice Pablo, gracia y paz. La paz viene cuando tenemos la gracia del Señor. Tengo paz en saber que Dios está conmigo. Tengo paz en saber que algún día voy a estar en su presencia por la eternidad. Yo sé hacia dónde voy. Y eso me da mucha tranquilidad y mucha paz. Quiero hablarles un poco más de lo que no merecemos en esa palabra gracia. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado que no merecemos? Bueno, nos ha dado perdón de pecados. Hemos hablado de eso. Él ha borrado por completo todos nuestros pecados. Y ahora Él nos ve como limpios, como un bebé recién nacido. Así es como Dios nos ve a nosotros. Yo no merezco eso, pero por su gran amor, su bondad, me ha limpiado. Y me ha dado una vida abundante. Nos ha prometido a nosotros una vida abundante, lleno de gozo, de felicidad, de amor. No merecemos estas cosas, pero Dios, por su gracia, nos ha dado eso. Nos ha dado un libro también por su gracia. Un libro que podemos estudiar y conocer y escuchar su voz y saber sus planes para nuestras vidas. Yo no merezco este libro, pero hoy día tenemos la oportunidad de estudiar este libro y escuchar el consejo del Señor. ¿Qué más nos ha dado que no merecemos? Yo veo una linda familia aquí. No merezco el amor y el cariño de ustedes, porque yo soy un pecador. Pero Dios me ha limpiado, me ha prometido algo muy especial y me ha dado una familia. ¿Les puedo decirle una cosa más? Su favor inmerecido me ha prometido el cielo. Yo voy y tú vas a un lugar precioso donde no hay coronavirus, no hay corrupción, no hay inmoralidad, no hay abuso, no hay violencia, no hay lo que vemos en este mundo. Nos ha prometido un lugar precioso, un lugar donde Jesús está preparándonos una morada, un sitio. No merecemos el cielo, pero el Señor nos ha prometido. Y vamos ahí algún día. La invitación ya nos es dada. Hemos enviado invitaciones a todos ustedes. Vamos a reunirnos en Baños del Inca el domingo 5 de septiembre. Bueno, algún día vamos a estar reunidos en un lugar mucho más precioso. ¡Qué buena noticia! Y porque yo sé dónde voy, tengo paz. ¿Tú tienes paz también? El Señor quiere que tengas esta paz. Son los gemelos del Nuevo Testamento. Pablo siempre está escribiendo a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Corintios. Él dice gracia y paz. La paz es el resultado de la gracia. En versículo 4 dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Pablo está diciendo, siempre doy gracias por ustedes. Podemos ver que Pablo no está molesto, no está enojado con los corintios. Él ama a ellos y está orando por ellos. Y sus esperanzas para la iglesia en Corinto son grandes esperanzas. Dice en 5, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes. Entonces Pablo dice que ustedes son enriquecidos. ¿Qué significa esa palabra enriquecido? Encontramos la clave dentro de la misma palabra. ¿Qué es lo que encontramos allí? Enriquecidos.
somos ricos. No somos misios como cristianos. Dios nos ha dado sus riquezas. Dios nos ha dado abundancia. Ahora, obviamente, Pablo aquí no está hablando de una bendición material, pero él promete estar con nosotros en tiempos de escasez como en tiempos de abundancia también. Pero él está hablando de un enriquecimiento en tres áreas. Quiero ver, mostrarles dónde. Él dice en toda palabra. Nos ha hecho ricos porque conocemos la palabra de Dios. ¿Sí? Estamos estudiando hoy la palabra de Dios y nos está enriqueciendo mucho. Y dice en sabiduría también o en conocimiento. Nuestro conocimiento se está aumentando cada vez. Conocemos la voluntad de Dios. Conocemos los planes que Dios tiene para nosotros en el futuro. Somos en verdad enriquecidos, somos bendecidos. Y dice también, dice, él también nos confirma hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor. No, falté el versículo 7. Dice, de manera que nada les falta en ningún don. Entonces, él nos promete a nosotros un don. Lo hemos mencionado antes. El don de Pablo era ser misionero, un apóstol. Y Pablo nos tiene mucho que decir en cuanto a los dones espirituales en este libro. Y Pablo está diciendo que Dios nos quiere enriquecer en tener abundancia de dones. ¿Sí? Y mira la promesa que viene después en el versículo 8, chicos. Dice, no, perdón, al final del versículo 7 dice, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes están esperando ansiosamente qué? La revelación de nuestro Señor Jesucristo. Algún día, en un día nublada, puede ser hoy día, que el Señor Jesús viene por su iglesia. Nos va a llevar a este lugar precioso en el cielo y vamos a estar con Él para siempre. Ansiosamente estamos esperando eso. Bueno, yo sí, no sé si ustedes. ¿Sí? Ansiosamente estamos esperando ser reunidos con el Señor Jesús y así pasar la eternidad con Él. Es nuestra bendita esperanza. Eso es lo que estamos esperando. Dios nos ha colocado aquí. Y tal vez algunos dicen, pero John, ¿estás esperando morir y dejar a tu familia? No, estoy esperando vida en la presencia del Señor y estar con todos ustedes, mi familia, en el Señor también. Lo repite en el versículo 9, dice, Él también nos confirma hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que seamos irreprensibles. ¿Qué significa? Sin mancha, sin contaminación, sin pecado. ¿En qué día? En el día del Señor Jesús. ¿Y cuál es el día del Señor Jesús? Es el momento del rapto de la iglesia. Cuando Él viene por su iglesia, ascenderemos al cielo, estaremos con Él para siempre. Pablo nos está diciendo aquí en el libro de Corintios que debemos de estar esperando ansiosamente su venida. Debe de estar aquí en nuestras mentes. Cada día cuando nos levantamos, hacemos la pregunta, ¿hoy día es el Señor Jesús? ¿Hoy día es el día que nos vas a llevar a tu presencia? Yo quiero irme a casa. Ya no quiero estar aquí. Este mundo no tiene nada que ofrecerme. En cambio, mira lo que nos espera en la presencia del Señor más adelante. Dice 9, fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Dios es fiel y nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesús. Quiero darles una tarea. ¿Quieren una tarea? Voy a volver a leer estos versículos y quiero que encuentren, por favor, una palabra que viene una y otra vez en los versículos que estamos viendo. Les voy a dar una ayuda. Es un nombre. ¿Lo leímos desde el versículo 1? Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en ¿quién? Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor, ¿quién? Jesucristo. En 3 versículos es mencionado el nombre de Jesucristo 4 veces. ¿Seguimos? ¿Me ayudan? Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que está, que les fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo ustedes fueron enriquecidos, ¿en quién? En Él, en Cristo Jesús, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca ¿de quién? De Cristo. Fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta ningún don, esperando ansiosamente la revelación ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él también nos confirma hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo ¿quién? Jesucristo, nuestro Señor. Mira el 10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro ¿quién? Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo. En 10 versículos mencionado el nombre de Jesús 9 veces. ¿No es interesante? Pablo sigue enfatizando que la razón, el propósito de la iglesia es conocer a Jesús. Es adorar a Jesús, es acercarnos a Jesús. ¿No venimos a la iglesia para qué? Para escuchar al pastor. ¿No venimos a la iglesia para escuchar una linda música? ¿No venimos a la iglesia para disfrutar este ambiente familiar? ¿Venimos a la iglesia para qué? Para estar con Jesús. ¿Sí? No me gusta cuando, y lo hago a veces, vente a mi iglesia, es muy linda, hay comida. Y vamos a tener hot dogs después del servicio hoy día, para los que tengan hambre. No venimos a la iglesia más que ¿qué? Conocer a Jesús, adorar a Jesús, estar con Jesús. Jesús es lo más importante. Yo no quiero que vengan aquí por cualquier razón. Quiero que estén aquí por Jesús. Queremos acercarnos a Él, conocerle más, servirle a Él. Las flores están volando por todas partes. Jesús es el centro de lo que nosotros hacemos. Quiero mostrarles lo que dice en el versículo 10. Una vez más lo leímos. Dice, les ruego, hermanos. ¿Qué significa rogar? Pedir. Pero yo veo a Pablo como de rodillas. Está rogando a los corintios. Les va a pedir algo sumamente importante. Y si es importante para los corintios, debe de ser importante para nosotros también. ¿Quieren saber lo que les va a rogar? ¿Sí? Dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes,
sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Lo que él está diciendo es que quiero que estén unidos, quiero que estén unánimes, quiero que estén felices como una familia. No quiero que haya divisiones entre ustedes. Les he dicho que la iglesia, los miembros de la iglesia de Corinto eran inmaduros, borrachos, inmorales, aceptando cualquier cosa. Eran ignorantes, eran bebés espirituales. Pablo tiene que reprenderles en muchas formas. Y aquí tenemos la primera cosa, que estaban divididos. Una iglesia con fracturas, una iglesia con divisiones, una iglesia donde habían pleitos, amargura entre los hermanos. No sé si ustedes, pero yo no quiero tener una iglesia así. Yo quiero una iglesia donde hay amor, hermandad, comprensión, cuando estamos orando los unos por los otros. Pablo escuchó acerca de su división por medio de una persona que se llama Chloe. ¿Lo leímos? Dice en el versículo 11, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, otro, yo soy de Cefas, y otro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Chloe le informó a Pablo, hay problemas en nuestra iglesia. Necesitamos tu ayuda. Tú necesitas hacer algo, Pablo, porque no podemos seguir así. Hay divisiones. Y hay algunas personas que dicen, bueno, yo sigo a Pablo. Y Pablo, mira cómo el Señor usó a Pablo. No a Juan Pablo, sino a Pablo. El Señor usó a Pablo para establecer muchas iglesias como misionero. Él escribió una gran parte del Nuevo Testamento. Él era evangelista. Y muchas personas amaban y respetaban a Pablo por lo que él hacía. Y había un grupo de personas que decían, Pablo es el apóstol a los gentiles y yo soy un gentil. Él es mi apóstol. Le amo, respeto a Pablo y no hay otro como él. Pero en la iglesia de Corinto habían otros que decían, no, pero nosotros somos seguidores de Apolos. Quiero decirles de Apolos, en el libro de Hechos, le encontramos a él y dice que era un hombre muy elocuente. Conocía muy bien las escrituras y pudo hablar y compartir y predicar y toda la gente le ponía atención. Admiraban muchísimo a Apolos y decían, eso es la clase de pastor que nosotros queremos. Una persona que sí tiene palabra, sí puede predicar, sí nos alimenta Apolos. Entonces habían los que querían mucho a Apolos y no querían tanto a Pablo. Y había otro grupo, los que seguían a Cefas. ¿Y quién es Cefas? Cefas en arameo significa piedra. Y Jesús cambió el nombre de Simón a Cefas o a Petra, que significa piedra. Estamos hablando de Pedro. Y algunos decían, bueno, yo no sigo a Pablo, yo no sigo a Apolos, sino yo sigo a uno de los doce, los primeros doce que Jesús escogió. ¿Quién más que Pedro? Mira los cambios de Pedro cuando negó al Señor y ahora es un hombre lleno del Espíritu Santo. Eres mi héroe. Yo sigo a Pedro. Y había otro grupito que decía, bueno, yo no sigo al hombre. Yo soy muy espiritual. Yo no sigo ni a Pedro, ni a Apolos, ni a
Pablo, yo sigo solamente a Jesús. Y lo decían con tanto gusto como yo soy superior que los demás porque ustedes siguen a los hombres, pero yo más santo, yo sigo a Jesús. Había división en la iglesia. Un grupo de Pablo, otro grupo de Apolos, un grupo ahí atrás de Pedro y los santitos aquí atrás que dicen, nosotros solamente Jesús. ¿Sí? Y no sé, no convivían, no se amaban. Había rivalidad en la iglesia por la división. Y Pablo dice algo muy interesante. Él dice, chicos, ¿Pablo murió por ustedes? ¿Pablo fue crucificado por ustedes? No. ¿Y por qué algunos de ustedes me están siguiendo a mí? ¿Por qué me echan halagas y por qué me estiman tanto? Cuando la única persona al cual debemos de estimar es ¿quién? Es Jesús. Dice Pablo, ¿fueron bautizados en el nombre de Pablo? No, han sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ahora, yo veo algo para nuestra iglesia, porque les mencioné al inicio que 4 iglesias se han reunido aquí hoy en esta mañana. Algunos pueden decir, ah, pues yo soy de la iglesia original de Hosanna Calvary Chapo y nos reunimos allí en Cajamarca y John Bonner es nuestro pastor. Pero tenemos la iglesia de Calvary Chapo Cajamarca también que se ha reunido con nosotros. Y algunos pueden decir, pero nuestro pastor ha sido Wilson Terrones, él es nuestro pastor y no aceptamos a ningún otro. La iglesia que se reunía aquí en este sitio de refugio de Baños del Inca, algunos pueden decir, pero John Gunderson ha sido nuestro pastor y siempre será. Y los talmidines pueden decir, pero Raúl es nuestro pastor, no hay nadie como nuestro papá Raúl. No debe de haber grupitos dentro de la iglesia. No debe de haber clanes dentro de la iglesia. No debe de haber división entre la iglesia. Somos una sola familia. Un solo cuerpo es Jesús. Estamos aquí por Él. No hay un pastor especial, no hay un hombre especial. Hemos venido, ¿con qué propósito? Adorar a Jesús, conocerle a Jesús, estudiar la vida de Jesús, servirle. Eso es lo que queremos. La marca de una iglesia inmadura es división. La marca de una iglesia carnal es división. Y yo no quiero eso para nuestra iglesia. Quiero unidad, quiero amor, cariño. Es un desafío que yo creo que nosotros tenemos. Es cómo vamos a romper las barreras de 4 diferentes grupos y unirnos en ser una sola familia. Entonces, yo les animo a ustedes, ¿sí? Tal vez algunos de ustedes están aquí por primera vez y bienvenidos y qué bueno porque no hay grupismo. Pero algunos de nosotros hemos venido de otros fondos, trasfondos y necesitamos entender que somos una sola familia. ¿Sí? Una sola familia y estudiamos juntos la Biblia. Una sola familia para conocer más a Jesús y servirle a Él. Una sola familia para alcanzar Baños del Inca y Cajamarca y todo Perú por el Evangelio. El Señor no nos puede usar si estamos divididos,
con pleito y amargura y enojo. Él solo usa a una iglesia unida. Los corintios eran, ¿qué? Carnales. Eran inmaduros. Eran ignorantes. Practicaban muchas diferentes clases de pecado. Y eso es diferente para nosotros. Terminamos en el 14. Dice, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la casa de Estefanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí tenemos unas cosas muy importantes. Pablo dice, a ver, ¿a quién he bautizado? Ah, sí, bauticé a Crispo. También bauticé a Gallo. Pero en verdad no sé si he, sí he bautizado a la casa de Estefanos también. Pero dice él, qué bueno que no bauticé a otras personas para que no digan que fuimos bautizados en el nombre de Pablo. Pablo estaba diciendo, yo no soy nadie, Jesús es todo. Pero él estaba diciendo algo, una enseñanza aquí que debemos de entender también. Ahora, yo creo en el bautismo, yo creo que debemos de ser bautizados. Y algún día vamos a tener una piscina aquí, los que quieren bautizarse, vamos a bautizar a los que quieren ser bautizados. ¿Qué significa el bautismo? Que nos identificamos con Jesús en su muerte y en su resurrección. Entramos en el agua como en la tumba y salimos de la tumba resucitado del agua. Es un testimonio que nos identificamos con Jesús. Yo en la iglesia en Calvary, Lima, hace muchos años, di una enseñanza y un hombre se me acercó y me dijo, muy bien, John, has dado una buena enseñanza, pero te falta algo. Y le dije, ¿qué? Y me dijo, sabemos que la Biblia dice que necesitan ser bautizados las personas para ir al cielo. Y yo le dije, momento, yo no leo eso en la Biblia. Y quería discutir conmigo, me quería convencer que el bautismo es necesario para la salvación. Y si es así, no es por fe. Sabemos que la salvación únicamente es por fe. Hay personas que piensan hay que ser bautizado para ir al cielo y por eso algunos bautizan a los niños también. Pero la salvación es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Tiene que salir del corazón. El bautismo no nos puede salvar. Es fe en la obra que hizo Jesús en la cruz por nosotros, que somos salvos. Si fuera tan importante, no diría estas cosas Pablo. Él dice, sí, bauticé a Crispo, sí, bauticé a Gallo, sí, bauticé la familia de Estefanos. Pero yo no me acuerdo si he bautizado a otras personas o no. Yo no escucho para Pablo que el bautismo es esencial para la salvación. Él dijo, Cristo no me ha enviado para bautizar, me ha enviado ¿para qué? Para predicar el Evangelio. ¿Cuál es el más importante? La prédica del Evangelio. El bautismo sí es importante, pero no es un requisito para ir al cielo. Si fuera así, el ladrón en la cruz tendría que bajarse de la cruz, bautizarse y volver a colocarse en la cruz antes de morir. Porque dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Hay tres puntos de aplicación que necesito compartirles ahora, después de haber terminado nuestro estudio. Número uno, ¿quién es el centro de nuestra vida aquí? Es Jesús. Pablo dice, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Él es el enfoque, Él es el invitado especial, Él es el más importante, ¿sí? No el instrumento que Dios usa para entregar su palabra. Entonces, cuando vienen a la iglesia, a la eclesía, para reunirse con los hermanos, venimos aquí por Jesús. ¿Están de acuerdo? Número dos, Pablo recibió un llamado, recibió su don de ser apóstol, para ser misionero y compartir el evangelio. Y es importante entender que cada uno de nosotros, como seguidores del Señor Jesús, tenemos dones y necesitamos descubrir los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y punto número tres, hay que decirle que no a la división, ¿sí? Somos una familia, somos una sola iglesia, somos la iglesia de Dios aquí en Baños del Inca o en Cajamarca, ¿sí? Estamos unidos, somos uno. Y dijo Jesús, el mundo nos conocerán por nuestro amor, nos conocerán por la unidad que nosotros tenemos también. Entonces hay personas aquí de las cuatro esquinas del mundo. Hay personas aquí de diferentes iglesias y trasfondos, de diferentes clases de economía. Hay profesionales y tal vez hay campesinos. Todos somos iguales. Ninguno es mejor o menor que otros. Otros hablamos otros idiomas, venimos de otras culturas. Hay gringos aquí, como hay peruanos aquí, como hay mexicanos aquí. Pero somos una sola familia. Entonces, tengo una tarea para ustedes hoy día. Todos están invitados para comer hot dog. Y quiero que se conozcan los unos a los otros. Toma un momento para decir, no te conozco, te quiero conocer. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es. ¿Y cómo puedo orar por ti también? ¿Sí? Es la tarea que quiero darles a ustedes. Somos una familia y necesitamos conocernos como una familia también. Señor, gracias te damos por el alimento que nos has dado a través de tu palabra. Y ahora, Señor, queremos poner en práctica lo que hemos aprendido. Gracias por tu provisión de alimento hoy día también, este unos sándwiches, para disfrutar juntos y también conocernos como familia. Bendice, te pido, a cada uno que está presente hoy día, cada hogar que está representado hoy en este día. Derrama tu bendición y tu palabra sobre cada hogar. Gracias, te lo pido en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Muy bien. Iglesia, hola, 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 hola. Iglesia, nos ponemos de pie, ¿sí? Y cantamos juntos, nos acompañan con sus palmas. Y tuyo es el nombre más grande que todos, tuyo es el reino, siempre reinarás. Y tuyo el poder, derrotaste a la muerte del rey. Y tu corazón late hoy en nosotros, tuya es la gloria y la fama, Señor. Y por el amor que nos entregaste, nos levantamos a cantar. Al Rey poderoso, al que nos salvó, la gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Al Rey poderoso siempre alabar, por su inmensa gracia, por su eterno amor. Todos mis pecados Él perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar.
al Rey Poderoso siempre alabar. Tuyo es el sol y todas las estrellas, tuyo es el cielo, la tierra y el mar. Y tuyas las voces que hoy te alaban, todos podemos cantar. Al Rey Poderoso, al que nos salvó, la gloria y la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Al Rey Poderoso siempre alabar, por su inmensa gracia, por su eterno amor. Todos mis pecados Él perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Al Rey Poderoso siempre alabar. Somos tu pueblo, somos perdonados. Con manos al cielo hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados. Con manos al cielo hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados. Con manos al cielo hoy nos levantamos. Al Rey Poderoso, al que nos salvó, la gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Al Rey Poderoso siempre alabar, por su inmensa gracia, por su eterno amor. Todos mis pecados Él perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar. Al Rey Poderoso siempre alabar. Haber estado todos reunidos. No se olviden que los esperamos también el próximo domingo. Y bueno, ahora podemos pasar a disfrutar. Oh, perdón, los dejo con